Con mi familia, cuando vamos de compras, siempre llevamos bolsas reutilizables. Pero en muchos lugares siguen usando bolsas plásticas que pueden terminar en el mar flotando por cientos de años. Y si se pudiera usar bolsas biodegradables que se deshacen en el agua para no dañar a los animales ni a las plantas, ¿quieres saber cómo se hace? El plástico es un invento que revolucionó muchas cosas. Entre ellas, los envases de alimentos y también la manera en que transportamos cosas. Cada vez que vamos a hacer una compra en el supermercado, el almacén o la feria, los alimentos vienen envasados en este material o nos lo pasan en bolsas plásticas para que los transportemos. Sin embargo, se nos pasó la mano. Durante décadas se ha producido y usado tanto plástico en el mundo que ha terminado en el mar, contaminando los océanos. El problema de este material es que cuando se desecha, puede estar cientos o incluso miles de años en la naturaleza, contaminando el agua y dañando a los animales. ¿Qué podemos hacer? Para evitar que, al menos, las bolsas de plástico terminen en el mar, cuando vayamos de compras podemos usar bolsas reutilizables de género. O también ocupar una bolsa biodegradable que se descompone y desintegra cuando entra en contacto con el agua. ¡Increíble! ¿Desapareció? Imagínense si todas las bolsas del mundo fueran así. Uno de los grandes problemas del plástico es que no se biodegrada con facilidad. Esto quiere decir que las bacterias tardan muchísimo tiempo en comérselo. Una bolsa de plástico puede tardar 100 años en biodegradarse. Y una botella de plástico puede tardar hasta 500 años. ¡Demasiado! En cambio, una bolsa hecha con plástico biodegradable puede ser comida por las bacterias en mucho menos tiempo. Incluso unos pocos minutos, sin dañar a la flora y fauna del mar. Entonces, una forma de cuidar el mar es utilizar bolsas biodegradables. Para hacerlas, lo primero es tener un montón de estas lentejuelas. Están hechas de un material que se llama alcohol de polivinilo, que es biodegradable, o sea, comida para las bacterias, y que se deshace en agua. Las pelotitas se meten en una máquina donde se calientan hasta derretirse. Así puede adquirir muchas formas. Entonces, con la ayuda de tubos y sopladores mecánicos, el plástico se tira hasta formar una delgada capa que luego debe secarse para alcanzar su forma y resistencia final. Después, el material pasa una serie de rodillos donde se irá tiñendo o imprimiendo encima colores y formas. Es un proceso delicado porque el material es muy delgado y los dibujos deben quedar bien estampados. ¡Wow! Esa futura bolsa ya va cobrando forma. Una vez que la tinta está seca, hay que cortar el material para que quede con las medidas precisas que necesitan las personas. Después de todo este proceso, la bolsa biodegradable está lista. Así que ya saben, amigos, cuando vayan de compras, ocupen bolsas reutilizables. Y si se olvidaron de llevarla, pidan bolsas que sean biodegradables. Así cuidamos los océanos y toda la vida marina.
Thank you.